estamos pasando todavía estos días de cuarentena. Estuve celebrando la Eucaristía, como todos los días, por todos ustedes, por cada una de sus intenciones. Y vamos a hacer la meditación cotidiana de la palabra. Hoy, el evangelista Lucas viene a nuestro encuentro. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Que un evangelio conocido por todos nosotros, ¿sí? El fariseo y el publicano, ¿eh? Dos personajes controvertidos en la época de Jesús, ¿no? Tenemos al fariseo, que le gustaba saber, pero le costaba cumplir, el publicano, el recaudador de impuestos, siempre mal visto, por la sociedad, imagínense, aquel que le sacaba la plata a los que menos tenían, entonces siempre mal visto, pero estos dos personajes los pone Jesús en esta parábola, diciéndonos cómo tenemos que orar, orar con humildad, eso es lo fundamental, orar con humildad. Sin mirar, a veces nos cuesta tanto, sin mirar para el costado, a ver qué es lo que está haciendo el otro, cómo lo está haciendo, si hace tal cosa, si se mueve de tal manera, de tal otra, sino centrarnos en nosotros, sentarnos en nuestro corazón, ahí, poner el foco, en esta cuaresma que nosotros estamos viviendo, pensar esto, decir, bueno, ¿cómo vivo yo mi fe? ¿Cómo es mi relación con Dios? Desde ahí, entonces, nosotros vamos a hacer una linda oración, y como dice el Señor, este último fue justificado y encontraremos el perdón, la misericordia y la justificación de Dios. Con una oración humilde, sencilla, donde no oculto nada, donde no quiero quedar bien, sino simplemente buscar la verdad que hay en mi corazón, lo que tengo que mejorar, lo que tengo que sacar, lo que tengo que cambiar. Aprovechemos estos días que estamos más tranquilos, que estamos en casa, pensemos, meditemos, busquemos la palabra de Dios en nuestro corazón, que la palabra nos juzgue, pero nos juzga no con severidad, como señalándonos con el dedo, sino que nos juzgue con misericordia, nos juzga con amor, y nosotros también, encontrémonos con amor, vayamos con paciencia, con mucha paciencia con nosotros mismos para poder encontrar entonces la salvación. Que Dios los bendiga a todos.